En información de los Estados Unidos, las autoridades lograron finalmente capturar a Eric Frain, el hombre de 31 años que estuvo prófugo durante casi 2 meses después de atacar a 2 agentes en las afueras de un cuartel de la policía estatal en la localidad de Blooming Grove, en Pensilvania. Uno de los agentes murió y el otro quedó gravemente herido. Vilma Tarazona nos tiene los detalles de la captura. Terminó la cacería humana de Eric Frain, que se extendió por 7 semanas. Más de 1000 policías estuvieron siguiéndole los pasos después de que el pasado 12 de septiembre emboscó y mató a sangre fría a un policía estatal e hirió a otro. Frain estuvo escondido en esta zona boscosa de la localidad de Blooming Grove de Pensilvania, generando terror en esta población que no tiene más de 5000 habitantes. Sabían que era peligroso y estaba fuertemente armado. Su foto estaba por todas partes. Todos nosotros tenemos un miedo porque aquí hay muchos niños y tú sabes, aquí nadie, cosas así no pasan. Tenía fascinación por las armas, le gustaba recrear las guerras a manera de juego y odiaba a las fuerzas del orden. Había amenazado con cometer asesinatos masivos. Por eso las escuelas de esta pequeña población cerraron sus puertas por algunos días. Hasta se habían cancelado las actividades de Halloween. Si yo lo veo, yo enseguidamente lo reporto y enseguidamente llamo a la policía porque yo tengo mi celular preparado para si eso sucede. Ahora yo busco detrás de mi carro, estoy buscando, por mi casa y, así... Antes no era así. Participó en este documental donde se rinde tributo a los veteranos de la guerra de Vietnam. Hey, my name is Eric Frain, and we're here today at Fort Mifflin, Vietnam Remembrance Day. Aparte de los centenares de policías en su búsqueda, se utilizó hasta un globo de helio. Varias veces, las autoridades lograron divisarlo en medio del bosque, pero siempre logró escabullirse. Hasta hoy, que lo lograron capturar en el hangar de un viejo aeropuerto cuando registraban el área. Al verse rodeado, se rindió a las autoridades y no hubo ni un solo disparo. Bueno, y las autoridades de Pensilvania dijeron esta noche en conferencia de prensa que la fiscalía pedirá la pena de muerte para Eric Frain, acusado de asesinato en primer grado. Contaron además que fue arrestado con las esposas que le pertenecían al policía estatal que él asesinó y fue transportado dentro del carro patrullero del que fue su víctima. Sabían que la operación era peligrosa ya que Frain tenía en su poder varias armas, entre ellas un rifle de francotirador y explosivos. León. Vaya historia. Gracias, Vilma.